ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar. Celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creeré, oh, creeré, oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh. Y las palabras que vendrán intentando apagar Muy buenas noches. Es un gusto para Alex y para mí estar hoy acá y recibir esta invitación. Realmente nos llena el corazón. Ese es un resumen de nuestra historia de vida. Estamos acá para compartirla con ustedes, para que se sientan en confianza. Y si en algún momento se les ocurre preguntar algo, guárdensela ahí para el final y vamos a tener un espacio abierto para que ustedes nos pregunten y hagan las consultas o los comentarios que sean necesarios. Mi nombre es Rebeca Salazar, soy esposa de este guapo hombre que tengo aquí a mi lado. Tenemos 4 años de casados, 15 años de vivir juntos, le costó 10 años que yo le dijera sí, acepto. Y tenemos 4 hijas. De 17, de 13, de 9 y de 4 años. Me dedico a mi casa hace aproximadamente 9 años que nació nuestra tercera hija. Estudié administración de empresas, pero carrera equivocada, no me gusta, no ejerzo, nunca trabajé en eso. Ahora estudio estética humana y estoy a 2 meses de graduarme como maquillista profesional y eso sí me encanta. Y nuevamente, muchas gracias por haber venido a acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches, un placer enorme estar aquí con ustedes esta noche. Soy mercadólogo de profesión, el esposo de esta guapísima mujer, pero más allá de eso me quiero presentar como un alumno eterno porque aquí no vinimos a enseñar nada, vinimos a contar una historia sabiendo que el maestro solo es uno. Así que muchas gracias por esta gran oportunidad. A los que van a ver el video después, un fraterno abrazo al corazón. Estas maravillas de la tecnología nos permiten en cualquier momento darle play, pausa y volver a regresar en la historia. Y nos permite también en algún momento, como lo van a hacer ustedes, rebobinar un poquitito en algún momento y se van a acordar de que si nosotros pudimos, ustedes van a poder en cualquier momento. Nuestra vida transcurría con toda la normalidad hasta el 18 de septiembre del 2020. Eran los primeros 6 meses de pandemia, no sé si recuerdan que todos estábamos vueltos locos porque no sabíamos qué iba a suceder, mucho cambio, muchos de ustedes estaban estudiando en la casa y entonces todo cambia.
La única constante en esta vida es el cambio. Bueno, nos toca adaptarnos a eso. Recuerdo que yo invité a Rebe a cenar esa noche. Como ella bien dijo, tenemos 4 hijas. Cuando uno es padre, trabaja y también tiene muchas cosas por hacer, se vuelve un tanto complicado sacar un momento de pareja para poder discutir temas importantes, temas económicos, proyectos, etc. Nosotros habíamos sufrido muchísimo ese año, perdimos un negocio de 10 años, eso representaba el 50% de los ingresos, o sea, se puso todo cuesta arriba. Habíamos perdido familiares también durante ese año. Yo tenía planeado salir un poquitito de esa realidad, de esa nueva normalidad también, dada la pandemia. Yo invito a Rebe a cenar, ella acepta muy gustosamente, ella estaba en la universidad presencial. Yo fui y la recogí, fuimos a cenar, estábamos hablando de todo lo que había pasado durante el año. También estábamos pensando qué íbamos a hacer en diciembre y noviembre y octubre, porque venían cumpleaños, venía nuestro aniversario, venía la Navidad, que siempre la hemos celebrado a lo grande, y tratando de escapar un poquitito de eso que tanto nos agobiaba. Pues que resultó que el tiempo, como dicen, cuando uno se la está pasando muy bien, se va volando. Rebe me toma el brazo en ese momento y me dice: Alex, ¿ya viste la hora? Y yo, no, todo bien. Alex, ¿ya viste la hora? Vuelvo a llevar el reloj y resulta que estábamos ya por muy encima de la hora de restricción vehicular. Yo no me había dado cuenta. Yo había bajado la guardia, la estaba pasando muy bien, estaba en un momento de altísima felicidad. Y eso fue como que alguien me dijera: alguien te está buscando afuera para matarte. Yo entré en un cuadro de ansiedad muy, muy, muy feo. Nunca había sentido algo tan pavoroso, porque sentía pánico. Comencé a temblar, mi corazón palpitaba muy acelerado. Yo sudaba frío, etcétera. No estaba ya pensando bien. Y yo decía: ¿qué hago? ¿Pago? ¿Me levanto? ¿Me voy? ¿Qué hago? Pero resultó que pagué la cuenta, tomé una muy mala decisión. No estaba consciente de lo que estaba haciendo. Comencé a manejar muy rápido el vehículo. Ese carro yo lo había comprado poco más de 2 meses. Y nosotros somos 6 personas en casa. Entonces ocupamos un carro de 7 personas. Vendí el que tenía de 5. Entonces con ese dinero ajusté un poco más y me compré uno de 7 pasajeros. Lindísimo el carro. Grande, fuerte, cómodo. 3.000 centímetros cúbicos. 3 toneladas de puro metal. Puro músculo americano. Ese carro, cuando vos acelerabas, no se sentía la velocidad. Y pues yo no me di cuenta de la velocidad que llevaba. Yo únicamente tenía como objetivo llegar a mi casa. Pero resultó que perdí el control del vehículo en algún momento. El carro se va de medio lado. Pego contra el muro que divide ambos sentidos frente a Plaza América, ahí en Atillo. Y pasó lo impensable. Choqué. Y adivinen, las bolsas de aire no existían en ese carro. El cinturón de seguridad era inservible también. Nada que hacer. Me fui disparado contra el parabrisas, me fracturé el cráneo, por eso tengo este bello camarance. Y quedo con una contusión cerebral, quedo inconsciente inmediatamente. No pude hacer nada. Lamentablemente iba tan rápido y el carro, como les dije, es grande, mucho arrastre, sigue su camino pero sigue zigzagueando y da 2 golpes más del lado izquierdo. Lamentablemente, como no servía el cinturón de seguridad, mi cuerpo se sale parcialmente del carro en cada golpe y en el medio estaban mis brazos. El carro finalmente se detiene, se vuelca y esta vez no solo prensa mis brazos sino que también mi cabeza. Ahí permanezco desangrándome, permanezco inerte totalmente, sigo inconsciente. Todo esto que les estoy contando es porque aquí mi esposita tuvo que presenciar esa pesadilla con sus propios ojos, impotente por no poder hacer nada para levantar el carro. Pero con una fuerza y una convicción y una fe y un amor profundo, que literalmente se fue el primer hilo que salió de la tierra hacia donde yo iba y donde no había retorno, y me jaló, porque no dejó de estar a mi lado y siguió gritando mi nombre, recordando que aquí habían personas muy importantes que me esperaban en casa. Pero hasta aquí dejo yo mi relato y voy a darle chance a ella
que hable porque a mí me quedan solo 10,000 palabras. Listo, ahí, muy duro. Ahora sí. Pues mi parte suele ser a veces un poquito complicada de relatar. Ahora que estaba viendo el video se me salieron las lágrimas, yo soy bien llorona. Y eso que no era así antes del accidente. Pero bueno, a veces recordar estas cosas nos remueven ahí las fibras más profundas. Segundos antes del impacto del vehículo, yo me suelto el cinturón para alcanzar mi bolso que venía en el asiento trasero y tomar mi celular para mandarle un mensaje a mi hermana que esa noche se había quedado cuidando a las chicas y avisarle que íbamos de regreso a casa. Un mensaje que no pude enviar nunca porque en ese momento se dio el choque. Yo salí expulsada del vehículo. Recuerdo solamente haber visto todo negro y el destello de las chispas donde la lata se iba arrastrando en la carretera. Sufrí lesiones bastante importantes a nivel físico, pues mi esposo es más visible lo que tuvo que vivir. Yo perdí el tejido de mi frente del lado izquierdo, tenía 2 exposiciones óseas, se me veía el hueso en esta parte. Me despegué el cuero cabelludo casi por completo del lado derecho, por 1 centímetro no se me arrancó todo. Me arrastré por la carretera donde me salí del vehículo y tuve quemaduras por fricción en mi mano y en mi brazo derecho. Me partí la oreja derecha a la mitad, me quemé la espalda y pues tuve hematomas en el resto de mi cuerpo. Estaba perdiendo muchísima sangre. Las personas que ese día cayeron como ángeles ayudarnos, eran vecinos de la zona y no titubearon en acercarse a pesar de que estábamos en pandemia y pasaba gente en los carros diciendo déjenlos ahí, ya están muertos. La muchacha que estuvo al lado mío asistiéndome envolvió mi cabeza con una sábana y trataba de calmarme, pero en ese momento yo estaba desesperada, sabía lo que había pasado, dejé de escuchar a mi marido. Sabía que estaba muy mal porque había visto las lesiones que tenía en su cuerpo y pues realmente estaba en estado de shock y de desesperación. Insistían mucho en que yo tenía que ser atendida. Ese día la ambulancia llegó primero a socorrerme a mí y me negué por completo a ser subida a esa ambulancia hasta que mi esposo no fuera rescatado del vehículo. Recuerdo tener un bombero delante de mí, bastante alto, y me dice, no puede pasar. Y yo muy molesta, tengo un carácter un poquito fuerte y a veces se me sube el apellido con facilidad y en ese momento el apellido se me salió y le dije, ¿usted tiene esposa? ¿Y usted dejaría sola a su esposa en un momento así? Y yo, entonces déjeme pasar, por favor. Él dio un paso hacia atrás y yo pude acercarme a donde estaba mi esposo y pues seguir al lado de él, gritando su nombre. No le gusta que le diga Alexander, entonces en ese momento yo dije, vuelve porque vuelve, aunque sea enojado, pero vuelve. Cuando Alex es liberado del vehículo, vamos ambos en ambulancias distintas al mismo centro hospitalario. Alex ingresa a emergencias inmediatamente y en lo que yo estoy esperando me suturaron la herida del lado derecho de mi cabeza, me trajeron una boleta, una hoja que yo no me esperaba y sin aviso me dijeron, doña Rebeca, y yo, sí, ¿cómo está mi esposo? Necesitamos que firme esta boleta para amputarle los 2 brazos a su esposo. Yo ya estaba en estado de shock y entré en negación. Cuando nos pasan cosas malas o feas, muchas veces yo creo que a todos nos ha pasado y decimos, esto no me puede estar pasando, no puede ser posible, esto tiene que ser una pesadilla, me quiero despertar. Y así me sentía en ese momento. Entré en negación y no por un tema de no querer salvarle la vida a mi esposo, dije
que no iba a firmar esa boleta, que no la podía firmar además porque mi brazo derecho estaba completamente vendado y soy derecha. El médico me dice, necesitamos el consentimiento de algún familiar, y lo que se me ocurrió fue decirle, lléveselo a la mamá de Alex, que había sido la primera persona que se había acercado esa noche al hospital, sin pensar en lo que esto iba a causar en ella también, porque recibió la llamada que ningún papá y ninguna mamá quiere recibir, y es, su hijo tuvo un accidente, venga al hospital, nada más, no había más información. Y cuando le llegan con esta boleta, sin aviso, señora, necesitamos que firme la amputación de los brazos de su hijo, pues ella queda en estado de shock y lo único que quiere tener es respuestas y saber qué había pasado con nosotros, pero bueno, era tal la urgencia que el médico lo que hizo fue decirle, señora, si usted no firma esta boleta ya, su hijo se muere. Ella toma el lapicero y le pide perdón a Alex, le dice, hijo, perdóname por lo que voy a hacer. Firma la hoja y le pide al médico que le permita entrar a despedirse de él. Mi suegra es enfermera de profesión y esto le permite entrar en la condición en la que estaba él. Alex ya estaba entubado y con la ropa quirúrgica para proceder con la cirugía. Mi suegra ingresa, se acerca a él y le dice, hijo, lucha por tu vida, siempre has sido un hombre muy valiente, piensa en tus hijas, en tu familia, en tu esposa, y sale. Para ese momento yo fui trasladada a otro centro médico por temas de seguro y físicamente dejé de estar con él, físicamente me separé, pero mi mente y mi corazón se quedaron a su lado en todo momento. Fue muy duro. Recibí varias cirugías y curaciones sumamente dolorosas. Durante una semana estuve recibiendo malas noticias constantemente. Cuando mi esposo salió de su primera cirugía, que duró alrededor de unas 8 horas, me dijeron, doña Rebeca, su esposo no lo va a lograr. Él no va a aguantar 6 horas en la unidad de cuidados intensivos. Y tuvimos que llamar a un sacerdote para que le dieran los santos óleos. Realmente me sentí devastada. No podía concebir lo que estaba sucediendo. Y realmente me estaba hundiendo. Me estaba creyendo lo que me decían todos los días. La mente es muy poderosa. La mente se alimenta de lo que uno escucha o incluso de lo que uno mismo quiera poner ahí. Y yo empecé a hacer caso a todo lo que me decían. Empecé a creerme que me iba a quedar sola, que tenía que continuar con mis hijas, que a mis 35 años iba a quedar viuda. No había manera de que la comida se quedara en mi estómago, por más que sabía que tenía que comer para tomar fuerzas, era automático, intentaba comer y la comida se devolvía de la angustia que yo sentía de estar viviendo lo que nos sucedió en ese momento. Mi papá, cuando yo era adolescente, me decía que yo era la rebelde de mis dos hermanas. Y en ese momento yo dije, es el momento preciso para que yo saque esa rebeldía y la utilice en algo positivo. Me tapé los oídos, no literal, pero como cuando estaba chiquitita y mis papás me regañaban, yo me tapaba los oídos para no escuchar. Entonces, cada vez que venía un médico a decirme, su esposo se va a morir, yo bloqueaba lo negativo y decía, esto no va a pasar, mi esposo se va a salvar. Yo sé que él va a volver a estar con nosotros. Qué difícil, porque eso era como estar nadando contracorriente. Podría decir que unas 3 o 4 personas que estaban cerca de nosotros, contando familiares y un solo médico, creían que era posible que mi esposo se salvara. Empecé a escribir en mi celular notas, como un diario, para contarle a Alex todo lo que iba pasando con el transcurso de los días, porque estaba segura y convencida de que él se iba a despertar y me iba a preguntar qué había pasado. Y yo iba a tener ahí un respaldo, porque además tengo muy mala memoria y todo se me olvida muy fácil.
A los 19 días, luego de haber recibido más de 4 cirugías de 8 horas cada una, tuvieron que reanimarlo un par de veces, hacerle transfusiones de sangre y volver a amputarlo. Alex tenía 2 muñones, que son 2 pedacitos de brazo como este. Del lado izquierdo tenía uno un poquito más pequeño y se hizo una necrosis, que es una infección en los tejidos, que si no es tratada a tiempo, invade el resto del cuerpo. A Alex le quitaron el hombro y la escápula, que es el huesito que tenemos detrás del hombro en la parte de la espalda. Cada vez las noticias eran más malas y yo seguía convencida de que se iba a salvar. Cuando tomé la decisión de creer que mi esposo lo iba a lograr, no lo hice sola. Estaba perdida, estaba como, imagínense un hueco, lo más profundo, sin luz, frío, vacío, solo yo estaba ahí. Y en ese momento tomé la decisión de acercarme a Dios como nunca antes en mi vida lo había hecho. Yo perdí a mi mamá a los 18 años de un cáncer gástrico. Y en ese momento me enojé muchísimo con Dios porque yo decía, ¿cómo es posible que yo le haya pedido a Dios por la vida de mi mamá y me quedé sin ella? Se murió. Entonces yo dije, Dios no sirve para nada. Me enojé con Él. Y recuerdo que en el transcurso de mi adultez, cuando tenía algún problema, yo me acercaba a mi papá y le decía, yo, pa, necesito que me ayude con esto. Mi papá me decía, Rebequita, léase la Biblia. Y yo, pa, yo necesito soluciones inmediatas, yo no me voy a estar leyendo la Biblia. ¿Qué libro? Esas letritas así, yo, qué aburrido, ¿no? Y pues en ese momento me tocó acordarme de los 2 hombres más importantes de mi vida y decir, es el momento de hacerle caso a mi papá luego de 35 años y hacerle caso a mi esposo, porque cuando lo conocí él tenía una relación muy bonita con Dios, siempre fue muy creyente y él estaba ahí. Trató de involucrarme, pero yo en mi rebeldía no quería. Mi cuñado, el hermano gemelo de Alex, porque tiene un gemelo idéntico, me llama y me dice, Rebequita, ¿qué necesita? Cepillo de dientes, y pasta, un paño, algo. Yo no necesito nada, yo, Robertito, necesito una Biblia. Escucho al otro lado un silencio. Mi cuñado me conoce y seguro dijo, esta quedó jodida después del golpe. Rebequita, ¿estás segura? ¿Una Biblia? Y yo, sí, sí, yo necesito una Biblia, pero ya, vieja, nueva, usada, rota, como usted quiera, pero necesito una Biblia. No sabía ni cómo empezar a leerla. Recuerdo que una señora muy amiga de mi mamá, que todavía está con vida, me dice, Rebequita, leas el Salmo 91. Empecé a buscar y yo, ¿dónde están los salmos? Estas cosas están casi al final. Encuentro el Salmo 91 y les puedo decir que ese fue mi escudo y mi espada para poder salir adelante y defenderme contra todas las cosas negativas que querían acercarse a mí. Empecé a leerlo no solo por leer, sino a entender lo que estaba queriendo decirme y confié ciegamente. Me di cuenta en el proceso de que Dios no es un Dios de ay, tome y regalos para todos y uno le pide y Él está ahí complaciendo. ¿Qué le estamos dando a cambio nosotros? ¿Qué le iba a dar yo a cambio por la vida de un ser humano? Le estaba pidiendo la vida de mi esposo de vuelta. Y fue ahí donde se me ocurrió la idea de decir, porque Dios y yo ahora somos muy amigos, entonces conversamos todos los días frecuentemente. Le dije, Diosito, hagamos un trato. Yo le prometo que si usted me devuelve a mi esposo, él va a estar mejor aquí en la tierra conmigo que allá con usted en el cielo. Y yo, ya lo dije, ahora sí, si me lo devuelve, póngase las pilas y cumpla con esa promesa. Diosito a los 19 días me lo devolvió.
Había mucha gente que me decía, ¿usted está segura que quiere seguir con él? Ya lo vio. Otros me decían, déjelo ir, él va a quedar en estado vegetativo, a nivel cerebral no va a funcionar y eso va a ser una carga para usted el resto de la vida. Y seguí firme, manteniendo mi promesa y mis grandes deseos de que él volviera con vida a estar en casa con sus hijas y conmigo. Me sentí muy bien cuando se despertó. Tenía ganas como decirle a los médicos, tomen, vieron que sí se iba a despertar. Incrédulos todos. No ha sido fácil, ha sido un año y unos 4 meses de muchísimo aprendizaje constante, todos los días aprendemos muchísimo. Y yo creo que, número uno, sin Dios, nada sería igual. Y segundo, si mi esposo no tuviera el sentido del humor que tiene, la fuerza, la valentía y las ganas de vivir que tiene, esta historia no sería una historia con un final feliz. Probablemente no estaríamos aquí delante de ustedes compartiendo cómo es que hemos logrado salir adelante con una sonrisa y convencidos de que con Dios todo es posible y con una buena actitud también. Bien, hagamos un pequeño resumen de todo esto. Malas decisiones, Dios nos ama, nos quiere, nos respeta, Él no nos obliga a hacer nada, nos invita. Yo tomé muy mala decisión, por eso chocamos, pero tuve que también hacer un proceso de perdonarme, porque cuando yo me di cuenta que ella estuvo conmigo en el accidente, después de despertar de coma, tuve que perdonarme, y es una culpa muy pesada, pero dije yo, si ya Dios me perdonó, me dio el segundo chance, ¿por qué yo voy a arruinar mi vida? Y es que a veces hacemos eso, qué torpe que soy, no sirvo para nada, si hubiera. Y nos carcome eso y a veces hasta perdemos el sueño. Bueno, tuve que pasar la página porque para siempre la misericordia de Él, y dije yo, bueno, ahí está. Es una promesa para mí. Mente, cuerpo y espíritu. Rebe tuvo que trabajar su mente porque todos los días le llegaban malas noticias. Mientras ella estaba siendo curada y sometida a cirugías también, muy lejos de casa. La casa estaba hecha una lavadora, todo revuelto. Ella tuvo que lidiar con eso de manera remota. ¿Cómo fortalecer la mente aunque lo que se vea solo sea en escala de grises? Y es una decisión que usted toma, preparando la mente y fortaleciéndola todos los días. El cuerpo, claramente hay que adaptarnos, las cosas cambiaron notablemente. Yo entré de 81 kilos a la UCI y salí de 50. En 19 días me volé más de 30 kilos de puro músculo. Pero si no hubiera hecho ejercicio como lo hacía, posiblemente el cuerpo no hubiera tenido los recursos para sobrevivir también. Es el templo. Dios le dice, cuídenlo, es el templo. Y está hablando muy en serio. Yo ya probé. Espíritu, cuando la mente no te da, el cuerpo está vapuleado, despedazado, iba a rastras, un espíritu inquebrantable te ayuda a salir de eso que vos con tu mente y tus ojos no pueden ver. Porque nosotros los que creemos en Cristo, ¿vamos por qué? ¿Por lo que ven nuestros ojos? No, vamos por fe. Y es ahí donde uno dice, sé de qué está hablando Dios. Y por último, red de apoyo. Muchas personas se bajaron del barco cuando sucedió esto y dijeron, esa bronca no es mía, yo me voy por la izquierda. Pero si una persona hoy en día dice, yo creo en vos, apóyese solo a esa persona. No, usted no necesita 1,000 personas ahí dándole like a las fotos y compartiendo su contenido. Usted necesita hermanos de verdad que dicen, me ensucio con vos en el barro. Y de esta salimos porque si para eso están en la fiesta, todo muy bonito, todo muy rico. Pero cuando vengan las cosas de verdad, lo que es la vida, ¿quién va a estar a la par suya? Es muy fácil darse cuenta. Usted puede poner un termómetro. Vea si cuando usted está con esa persona, usted se siente desgastado después de
de estar con esa persona, o más bien se siente motivado, se siente hasta retado, donde le dicen, yo sé que usted puede, inténtelo. ¿Quién dijo miedo? El famoso, ¿quién dijo miedo? Esos son los amigos de verdad que usted necesita. Porque cuando vienen las pruebas, los que no son tan buenos van huyendo. Y usted dice, ¿dónde estaban los que se decían estar aquí? Red de apoyo, aunque sea solo uno, y no estamos hablando solo de amigos. Esos que uno va haciendo de la vida. Sus hermanos, sus papás. Por eso es importante cuidar a la familia. Y bueno, esto nos lleva a algo muy importante. El mundo de la pareja y el amor. ¡Ay, qué bonito! Ayúdame con la siguiente diapositiva, por favor. Hay algo muy importante y la palabra de todo esto se resume en amor. Vamos a leerlo un poquitito. Amor cristiano. Amar a Dios se refiere a conectar la mente, el corazón y el alma para hacer todo aquello que haga feliz a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Amarme a mí mismo, respetarme, consentirme, mimarme, no tratarme mal. Si voy al espejo, no comenzar a buscar los defectos, o mucho peor, ver al espejo y agachar la mirada porque no soporto lo que veo. Estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Porque usted se va a criticar, porque se va a tratar mal. Y ahí parte todo, usted comienza a hacer el bien, comienza a tratar mejor a los demás, comienza usted a retarse, a decir, voy por algo mejor. Se vale estar cansado, agotado, pero ojalá que sea estudiando. Y se siente que ya no le da más la energía y le duele la cabeza, ojalá que sea por trabajo también. Diosito quiere que nosotros nos movamos de la zona de confort. A veces estamos muy cómodos. A veces hay que mover el bote para ver qué pasa. Muchos de ustedes están muy jóvenes, han pasado algunas cositas o han visto también en casa o algún amigo o lo que sea, pero esta es la única constante en la vida. Chicos, la pregunta es, ¿usted tiene los recursos necesarios para poder enfrentarla si algo cambia? Dios siempre está ahí, siempre ha estado y siempre va a estar. Pero esa hermosa palabra que Él tiene, hay que darle un significado vivencial, no conceptual. No es como hacer un estudio, una tesis para poder pasar un examen. Como dice su palabra, si la palabra no lleva acción, verbo, está muerta. Y nuestro maestro dijo, usted es la sal del mundo. Son palabras muy sencillas, pero muy potentes. ¿Qué le da el sabor a las cosas? Usted. No las cosas, ustedes, a lo que usted hace. También en la Biblia dice, trabaje como si usted trabajara para Dios. Trabajar es estudiar también, es cumplir con las cosas de la casa. ¿A cuántos no les dicen, vaya a lave los platos? Y es, ¡ay, hombre, qué pereza! ¿Qué no me hace un favor y lava la ropa? Vea, vea, yo le enseño. Cuando me case, cuando me vaya de la casa y tengo un apartamento. ¡Auch! A más de uno le cae el guante, ¿verdad? A mí me caía también. Siguiente, por favor. El noviazgo, qué cosa tan linda. ¿Quién tiene novia o novio en este momento? Muy bien. El 90% de la gente aquí es feliz, no tiene novia. No, mentira. Ni novio. No, mentira. Vean, eso es como elegir. A ver, lo que usted quiere estudiar. Va a sonar así como, ¿por qué? Porque es una lección tan importante que va a marcar lo que usted va a aprender. Se aprende de amor propio. Se aprende a compartir, se aprende a callarse y simplemente poner el hombro cuando esa persona necesita, simplemente necesito desahogarme. Porque dicen que tenemos dos oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. A veces simplemente ocupamos un abrazo y decir, contás conmigo, no te preocupes, todo va a salir bien. Rebe tiene algo muy, muy, muy curioso con la siguiente diapositiva. ¿Qué contarles acerca del noviazgo? Porque se trata de
Eso es como un tango. Usted ve que le hacen así la pierna, le meten zancadilla y usted dice, de aquí tengo que ser bien librado. Pero hay un objetivo claro. Primero les voy a comentar algo, no sé si en algún momento lo han escuchado, pero a mí me decían, ay, cuando usted se busque una pareja, usted se va a buscar un hombre que sea igualito a su papá. Y yo, ¿qué? Jamás. ¿Eso decían, en serio? Sí, eso decían. No sé si todavía lo dicen, pero sí, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan eso? Y yo decía, no, yo que quiero un hombre igual a mi papá, lo amo mucho, pero no quería uno que se pareciera. Y pues me tocó uno que se parece muchísimo. La relación con Dios que tiene Alex y la que tenía mi papá, que en paz descanse, era la misma. Era un poquito machista, ya eso se le mejoró. A mi papá nunca se le mejoró, pero bueno. El punto es que cuando uno está iniciando una relación de noviazgo, está en plan de conquista. Nada de sacar el mal humor, nada de estar peleando por tonteras, y uno a todo dice que sí. Tenemos unos amigos en común, ya tienen bastante años de estar juntos, y cuando eran novios, a él en particular, el huevito frito con yema, así suavecita, de embarrar, de eso que hasta que gotea, le da mucho asco, muchísimo asco. Usted le sirve un huevo así a él ahorita y no se lo come, pero cuando estaba de novio con la muchacha le daba por hacer huevo frito y le dejaba la yemita ahí así como gelatina, pero como estaba en plan de conquista, él no le iba a decir, ah no, mira, eso no me gusta. No, es plan de conquista, yo me como esto aunque sea tragado y gluc, el huevo para abajo y aquella cosa, ¿verdad? Pero nunca decirle no me gusta. Con el paso del tiempo, ahora le sirve un huevo así y de, pero usted sabe que a mí eso no me gusta, que... Y entonces ya empieza uno a sacar por la confianza un poquito ahí el carácter y a veces de forma inadecuada. Cuando yo conocí a Alex, me acuerdo que me hablaba de fútbol y que la liga y que no sé quién. Me vale el fútbol, nunca me ha gustado. Y en ese momento yo le ponía atención como si me estuviera hablando de, no sé, de maquillaje, de ropa, de cosas que a mí me gustaban. Entonces yo le ponía atención. Y recuerdo que luego me dice un día que salimos, Rebe, ¿vos de qué equipo sos? Y yo, muñequito ahí, ¿verdad? Sacando archivos. Y yo, ¿qué me había dicho? Yo, ¿qué era? Yo, liguista. Yo soy liguista. Uy, qué tuanis, porque vea lo que le compré y me saca la camisa de la liga. Y yo, ay, mi amor, qué bonita. No se lo tomen personal, pero para mí en ese momento, andar con una camisa de algún equipo de fútbol, de algún deporte, me parecía una polada. Y tras de eso salir a la calle y con el, no, yo decía, esto no puede ser posible, pero se la recibí, se lo agradecí, feliz. Y yo dije, bueno, está bien. Rebe, la otra semana juega la liga. Y yo, ¿está bien? Se pone la camisa. Y yo, sí, me pongo la camisa, claro. Y yo, me voy a tener que poner la camisa. Y yo, no pasa nada, alisté comidita en el sillón de la sala, puse el tele y Alex ya listo, billetera, las llaves. Y yo, ¿para dónde vamos? Vamos a ir a ver el partido afuera. Y yo, qué linda se le ve la camisa. Y yo, gracias. Tras de eso no hacía ni frío para poder ponerme un suéter. Tuve que salir con la camisa de la liga para ir a ver el partido con mi novio en ese momento. A ver, un momento. La liga en ese momento ya lleva el cuarto título consecutivo. Era un orgullo. Era un orgullo. En aquel momento, ¿verdad? Bueno, salí, no le dije nada, no hice berrinche, no. Todo bien. Y yo para complacerlo después, en algún momento... Recuerdo que yo dije, mira, hoy hay partido, me voy a poner la camisa de la liga y me fui al trabajo con la camisa de la liga. Yo en la calle ya iba saliendo y veo a la gente en la parada y yo, Alex, sí, mi amor, ¿cómo estás? Yo, ¿y no era que jugaba la liga? No, mi amor, hoy es el partido de la CEL. Y yo, con la camisa de la liga y todo el mundo con la camisa de la CEL afuera. Y yo dije, no puede ser, pero bueno, no me enojé, estaba en plan de conquista, él lo que hizo fue reírse. Con el pasar del tiempo, ya casados, a veces uno se vuelve un poquito incómodo, poco tolerante, y como dicen, saca las uñas.
Rebe, que se pone la camisa. Y yo, ¿qué me va a estar poniendo camisa? Nada, yo, qué vergüenza, salga usted así, usted es un polo, yo no. Pero cuando la vida le pone a uno un stop, un alto, es donde uno dice, vale la pena discutir por cosas tan, tan tontas, tan insignificantes. Cuando a mí me dijeron, Alex se va a morir, yo dije, pucha, perdí mi tiempo discutiendo por tonteras, viendo a ver quién jalaba más duro la cobija cuando nos acostábamos enojados, a ver quién se quedaba descobijado. ¿Vale la pena? No vale la pena. ¿Es necesario que tengan que vivir una situación como la de nosotros para darse cuenta del valor que tienen las personas? No solamente nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos. Lo físico es importante. No es importante. Yo sigo viendo a Alex guapísimo. El estuche le cambió. Pero su esencia y su corazón siguen siendo el mismo que cuando lo conocí. Lo físico cambia. Tengo canas ahora, cuando lo conocí no tenía. Si sonrío me arrugo toda y se me hacen aquí bolsas, cuando lo conocí eso no pasaba. Cuando lo conocí era más flaca que ahora y ahora se me hacen aquí unos gorditos. Que en algún momento me incomodaban, pero después del accidente y de lo que le pasó a él y lo que me pasó a mí me tuvieron que rapar todo el pelo y tenía el pelo por la cintura y a mí me decían, cortátelo, y yo, jamás, dónelo, y yo, nunca. Y cuando a mí me dijeron, Rebe, tenemos que cortarte el pelo, yo dije, córtelo. ¿Por qué? Porque en ese momento no era importante ponerme a reclamar por una tontera, sabiendo que mi esposo había perdido sus brazos y que no los iba a recuperar nunca más. Yo dije, mi pelo crece. Entonces, si cerramos los ojos ahorita todos y empezamos a hablar, todos nos escuchamos iguales. Lo que pasa es que abrimos los ojos y ya empezamos, mira aquel, mira ese pelo, uy, vio esa nariz, uy, vio esos ojos. Y empieza uno a criticar y a buscar y a señalar y uno lo hace con uno mismo. Pero ustedes se dan cuenta de lo afortunados que son. Tengo una amiga que me dice, es que la llanta, y yo, dele gracias a Dios que tiene esa llanta. No tiene una bolsita ahí para hacer sus necesidades como las personas que sufren diferentes situaciones y tienen que andar una bolsita para defecar y para orinar. Que mis dedos, que mis manos, que mi pelo, que agradézcalo. Que si lo pierde o se lo quitan, lo va a extrañar. Encuentren en el reflejo del espejo cuando se vean en la mañana la principal motivación para seguir adelante todos los días, que esa motivación sea usted mismo, ese reflejo, agradecimiento y amor propio. ¿Saben por qué? Porque si uno se ama a uno mismo y uno está feliz, va a ser más fácil amar a los demás y poder compartir eso tan bonito que sentimos con las personas que tal vez andan un poquito bajoneadas. Cuando yo iba a la escuela, yo me acuerdo que mi bulto siempre era muy pesado y pasaban todos los chiquillos con el bulto así, le pegaba uno aquí aquella cosa y uno le decían, pero saque cosas, no es que todo lo necesito. Y ahora adultos seguimos cargando con una mochila invisible en la que vamos cargando emociones positivas y negativas, felicidad, enojo, rencor. Y ahora que nosotros estamos un poquito más grandes, tenemos la capacidad de vaciar la mochila. No quiere decir que las emociones negativas estén mal, está bueno dejarse sentir, llorar, desahogarse. Pero no podemos dejar que esas emociones gobiernen nuestra vida. Y es ahí en donde yo hago una pausa, me quito la mochila y empiezo a sacar todas esas cosas negativas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que mi camino sea más ligero y que yo pueda seguir
recogiendo cositas. Muchos pensarán, es que lo malo, ¿de qué me sirve? Lo malo construye lo que somos ahora y nos enseña. ¿Por qué? Porque aprendemos que no nos gusta, cómo queremos que nos traten, que estamos dispuestos a tolerar, a modificar o a cambiar, y con qué cosas realmente nos sentimos cómodos, y entonces andamos esa mochila más llena de lo positivo que de lo negativo. Así es. Rebe dijo algo muy importante, y es el amor propio. Hoy vinimos a hablar sobre el amor, y no es esa palabra romántica, no. El amor que existe dentro de cada uno de nosotros, y sabemos quién nos lo dio. Porque en el siguiente slide vamos a ver unas frases que hablan del amor que se puede encontrar en la Biblia, y usted va a poder buscar esa palabra y la va a poder encontrar más de 280 veces. Se dice, ¿por qué es tan relevante esa palabra? Bueno, es que de ahí parte todo, y se va a dar cuenta de lo siguiente. Siguiente slide, por favor. Gracias. Dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. ¡Wow! Vaya, vaya. Primera Corintios 13:13. Ahora, la siguiente y última, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Y van a encontrar muchas más. Entonces, ¿por qué le damos tanta vuelta al asunto y el secreto de esto? Si siempre se ha tratado de amor, amor propio, amor por lo que hace. Cuando uno hace las cosas, las hace con amor, con excelencia. O como dicen los papás, entonces mejor no lo haga. Porque le va a tocar hacerlo dos veces. No hay que complicarnos, la vida es más sencilla de lo que parece. A veces tenemos muchas dudas. Pero si usted dice, bueno, lo voy a hacer con amor, con cariño, con respeto y con humildad, usted va a saber que si algo no salió como tenía que salir, según su expectativa, no va a ser porque usted no lo quiso hacer, sino porque simple y llanamente no era el camino correcto. Pero lo intentó y lo hizo con amor. Usted se ama lo suficiente, se respeta lo suficiente. Le hace falta algo para ser feliz, para continuar, para alcanzar sus sueños. ¿Contra qué se está comparando? ¿Contra quién compite? ¿Le falta algo? ¿Cuántos de ustedes los bañaron hoy? ¿Les falta algo todavía? Todos llegaron aquí por sus propios medios. Más de uno se ha rascado donde le pica. Hay cosas que no se vuelven a experimentar nunca más. Entonces, lo que usted tiene hoy es el presente. Ame profundamente. Pero igual, hay que cuidar el corazón. ¿Se acuerdan de esa parte en la Biblia? Cuida tu corazón. Tampoco uno puede estar depositando el corazón en cualquiera, y tampoco uno se puede estar llenando la cabeza de cosas nocivas. Por ejemplo, hay música que sí, que se pega, que es, usted está así, de repente está tarareando la canción, usted dice, un momento, el ritmo está vacilón, pero usted le pone atención a la letra, y sorry, pero a mí Bad Bunny sacándome el dedo del centro desde un jet privado no me va a motivar. O desde un yate me va a decir, baby, salga de ese problema. No, ¿cómo es que haces? Oh. Y sacar un Grammy. No es nada personal, igual que yo con lo de la camisa de fútbol. Pero por si sí, Bad Bunny no me va a escuchar. O sí. Ahora me hacen viral, ay, chiquillos, porque ustedes son bien pillos. Me motiva con $1,000,000 en mi cuenta, Bad Bunny. Mentira. De verdad, hay que nutrirnos así como nosotros comemos balanceado, rico, para sentirnos fuertes.
Hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha. Así como el rey no quiso escuchar malos consejos y tampoco malas observaciones, no podemos estarnos permitiendo estar escuchando cuánta cochinada se pone por ahí. Porque cuando usted llega al momento de qué raro, me siento raro, estoy como ahuevado, estoy como obstinado, necesito una motivación. Bueno, esas hermosas canciones como las que escuchamos ahora son las que le ayudan a usted, porque lo vuelve a decir, sé de qué se trata esto, sé hasta dónde tengo que ver, y es hasta el cielo, porque Él me vio primero a mí y confió en mí y me tiene ahorita aquí sentado, respirando, viendo, sin ningún complejo, sin ninguna nada, ningún tipo de problema ni complicación. Chicos, es que ustedes tal vez no lo puedan dimensionar, pero nos ama tanto que nos dio un segundo chance. Así como a mí me lo dio después de algo trágico y a mi esposa también, le dio un segundo chance a usted de poder levantarse hoy y hacer sus cosas. Aproveche el tiempo muchísimo. Yo creo que difícilmente algo le va a resultar mal, pero los que están en Dios, todo le sirve para bien, por más trágico que se vea. Al fin y al cabo, eso es una graduación. En algún momento nos van a llamar y vamos a ir allá. Esto es un paseo, pero vivámoslo tranquilos. Como dijo Rey, saque equipaje extra que no necesita. Sea un mal comentario, algún rechazo, que usted diga, es que yo creo que no voy a alcanzar eso. ¿Quién dice que no? ¿Ustedes saben que yo no sabía nadar? Bueno, ella me matriculó en natación 2 meses después de salir del hospital. Y estoy a poco de poder meterme en un comité cantonal para poder participar en nacionales en diciembre. ¿Y por qué no ir a París? ¿Por qué no? Ah, no, pero me pude haber quedado ahí, pobrecito yo, el manquito. Y ahora calvo al revés. Usted decide. La siguiente, por favor. Control. Aproveche lo que tiene y sea muy agradecido. Abrácense en este momento porque tiene sus brazos. Después de que relea algo, les voy a cerrar con las ventajas de ser manco, porque también tiene sus ventajas. A veces me cuesta un poquito dormir y entonces lo que hago es que aprovecho y escribo. Y recuerdo una vez una persona que me dijo, no, es que yo para qué voy a creer en Dios y a mí esas cosas de estar metido en una iglesia. Yo dije, bueno, está bien, se respeta. Y entonces me inspiré y escribí lo siguiente. Vivir en Él, tener una relación vivencial, no se trata de andar con una Biblia debajo del brazo todo el día. Solo déjelo entrar, permita que le acompañe todo el día y que por medio de sus pensamientos su voz sea su guía. Escuchar nuestros pensamientos es una manera de entender cómo quiere obrar Dios en nuestras vidas. Esos pensamientos buenos que muchas veces te dicen, vamos, usted puede, hágalo, no tema. No es solo su pensamiento, es la manera en la que Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Permítase sentir, confíe, no espere un milagro cuando el milagro sucede cada día cuando usted abre sus ojos. Vivir en Dios, con Dios y para Dios, llena ese vacío que usted siente en su alma, cuando nada lo hace feliz, aún teniéndolo todo. Cuando sin importar lo que haga no encuentra su propósito de vida, cuando la vida deja de tener sentido, justo en ese momento es donde debemos abrir nuestro corazón de par en par y creer firmemente que el amor de Dios nos va a llenar el alma, la vida, el pensamiento y nuestro corazón. No saben lo rico que se siente tenerlo de amigo. Dios escucha, Dios acompaña, Dios cura y Dios llena esos vacíos. No se resistan, déjenlo entrar,
que nunca es tarde. Muy bonito. Bueno, tres ventajas de ser manco. Ya no tengo que lavar platos nunca más. Nunca los lavaba. Sí, pero de noche cuando ella se despertaba decía, uy, qué bonito, todo está limpio. Mi culpa. Segundo, no tengo que sacar la basura. ¡Corre, que ya está el camión! No, ya eso no me pasa. Tampoco la sacaba. Es que re, parecía que vendía basura, unos bolsones así. Somos seis en la casa y por lo tanto hay mucho desecho. Bueno. Le tocaba pesado. Y a veces me decía, sáqueme aquel chunchi que está atrás, detrás de esas cajas, allá al puro fondo, detrás de todo lo de Navidad. Usted decía, ya me tengo que ir al trabajo, bueno, vamos a sacarlo. Era por aquello de que me saliera sucio, una sucio, cucaracha. Sucio, arrugado, hay que volver a cambiarse. Pero vean chicos, si Rey me dice que lave los platos, lo voy a hacer con tanto gusto porque cómo me gustaría volver a sentir el agua fría en mis manos. Si me dice que saque la bolsa de basura, le saco hasta las de ustedes para sentir mis músculos otra vez y sacarle este dedo al vecino. Este no, este. Y por supuesto, que si Rey me dice, saque, suba, haga, cambie ese bombillo con todo el gusto, porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que cuídense, consiéntanse, entréguenle todo a Dios, pero hay que también hacer nuestra parte. Como empezamos hablando de esto, se trata de amor y se trata de nosotros también hacer lo propio, porque si no, Él no puede hacer su parte. Anímense, siempre hacia adelante. Bendiciones siempre, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal si le damos un aplauso más fuerte a Rebe y a Alex? ¡Qué historia más impresionante! Muchas gracias, Rebe y Alex. Quisiéramos abrir un pequeño espacio para conversar sobre algunas dudas que tal vez tengan los chicos, ¿verdad? Del proceso. Mientras ellos piensan y por ahí no levantan la mano y se acerca y les da el micrófono, cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Para Rebe, para Alex. No sé, que por qué liguista, es verdad, y no todos esas perfectos. Cosas incomprensibles que uno no entiende, ¿verdad?, en las personas. No somos perfectos. Y ganamos ayer. Arranco yo tal vez con una pregunta, claro, bien básica. Me di a la tarea ahora, saliendo de la oficina, de poder saber quiénes son, ¿verdad? Y me di cuenta que tienen 4 niñas, Kiara, Jimena, Sara y Luciana. Luciana la chiquitita, ¿verdad? Sí. 5 años, ¿verdad? 4 por ahí. ¿Y cómo fue el proceso para ellas como hijas? ¿Cómo fue ese reencuentro de ustedes después de aquella película que se llama Votos de Amor? Dice que los eventos de impacto nos cambian la vida, a ustedes les cambió totalmente. Uh-huh. ¿Qué recuerdan de ese momento donde se encuentran con sus hijos? Ustedes como papás y Alex luchando 19 días, Rebe a la par de Alex, dándolo todo. ¿Cómo fue ese regreso a casa? Bueno, fue toda una aventura y toda una experiencia. Aprendí muchísimo de ellas. No creía jamás que algún día pudiera aprender tanto de mis hijas. Yo tenía comunicación constante por videollamadas con ellas, estuve internada casi un mes, como 25 días. Y cuando llegué a casa, yo creo que ha sido de los momentos más felices de mi vida, después de verlas nacer y haber conocido a mi esposo. Lloramos muchísimo, nos abrazamos, conversamos, la información del estado de salud de Alex siempre fue lo más transparente posible. Lo único que no les dije fue que había perdido sus brazos porque me parecía que era importante hacerlo de manera física, presencial, estar ahí con ellas para darles apoyo y soporte. Cuando llego a casa, me toca darles la noticia, ya sabían que papá se había despertado.
mi hija mayor, hablé con cada una de ellas de manera individual porque son todas diferentes. A Kiara no le pude ocultar ese miedo y esa tristeza que en ese momento me invadía y pues me puse a llorar sin decirle nada. Ella es la mayor. Sí, la de 17. Me dijo, mamá, estás muy triste. Y yo le dije, sí, me siento muy triste. Y me dice, ¿qué pasa? Le dije, Lali, papá perdió los dos brazos en el accidente. Y yo seguía llorando y ella me abrazó y me dice, mamá, papá está vivo. Y eso era lo que todos queríamos. Así que vamos adelante, aquí va a tener ayuda de sobra. Y yo dije, claro, tiene toda la razón, agarré fuerza, hablé con mi hija de 12 años. Esta es un poquito más complicada y es súper sensible. Entonces cuando le dije, se enojó muchísimo, se puso a llorar y me dijo, mamá, yo le pedí a Dios, puro Rebe cuando perdió a la mamá. Y yo, no se puede enojar con Dios en este momento. Entonces yo dije, Jime, papá está vivo. Y eso era lo que queríamos, va a volver a la casa. Y le dije, y además se acuerda de vos porque preguntó por la machita, solo machita le dice. Entonces se puso súper feliz. La de 9, esa es drama queen nivel Dios, ¿verdad? Entonces cuando llegué a decirle, estaba, ¿verdad?, aquella cosa y una preocupación, y era, mamá, pero es que, y todo lo preguntaba, y un estrés. Y ya cuando iba saliendo, se devuelve corriendo, gritando, y dice, no, mamá, y yo, ¿qué? No me digas que también le cortaron las piernas. Y yo, Sarita, no, deje el drama, me dejó como solo menedito. Los brazos. Todo está bien. Ok, ok. Y la de 4 años, que para ese momento iba a cumplir apenas 3, yo dije, está muy pequeñita, no va a entender. Mi hija mayor, que dibuja muy bonito, me ayudó a hacer un dibujo de mamá, como había venido, cambiada, y un dibujo de papá, como iba a volver. Se quedó viendo el dibujillo, se fue. Me dice, mamita, iba hablando y mientras iba saliendo, cuando venga papá, porque además habla como una viejilla, cuando venga papá, tú me avisas para darle la manita y ayudarle a subir las gradas para ir al cuarto. Y yo, Lucy, yo, mi amor, papá no tiene bracitos. Que sí, mamá, del pedacito que me dijiste que le quedó. Y yo dije, bueno, todo lo entendieron, todo bien. Entonces, difícil, bonito, lo tomaron yo creo que con mucho amor y con mucho entendimiento. Recibieron a Alex con muchísima alegría, lloramos mucho también y hasta la fecha son las manos de ese pulpo que hay en la casa para ayudarle a Alex a todo. A veces hasta se pelean por darle de comer o darle agua o alcanzarle o lo que sea. Entonces realmente ha sido una experiencia muy bonita y ellas pues lo han tomado con el amor y la inocencia de cualquier niño. Qué lindo. Sí. Chicos, chicas, ¿alguno con alguna pregunta? Así que levante la mano bien rápido. Yo tengo 1000 preguntas, pero quisiera darle la oportunidad. Sí, claro, 1000 cosas que decir. ¿Alguno, alguna? Sí, no. Les da vergüenza. No, mentira, no les que vergüenza. No, sí, mentira que no tienen nada que preguntar. Yo estaría así como... ¿Cómo lo hice con el trabajo? Ah, bueno, yo sigo trabajando. Sí, de hecho, era una de las preguntas que yo tenía, ¿verdad? Sos gerente en una transnacional, regañaste al sonidista ahora con justa razón, ¿verdad? Por no usar la marca que tiene que usar en los micrófonos. Y, la que me paga el salario. Exacto, ¿y cómo fue ese regreso al trabajo? Pues fue bastante bonito, la gente me recibió muy bien. Creyeron en mi capacidad, así como nosotros, y desaparece la discapacidad por completo. Y es que entrar al mundo de la discapacidad es un club donde todo el mundo es bienvenido, hasta sin invitación. Te llega y hace no te avisa. Y todo se adaptó para yo poder hacerlo. Yo era gerente en ese momento de mercadeo para Centroamérica y Caribe. Y bueno, ya tuve un ascenso y ahora soy de América. Wow, qué bueno. Pero, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de él, porque él me dio la confianza y ese autorreconocimiento en él es el que me permitió decir, esto no se ha acabado. Y nada, disfruto ahora más que nunca el trabajo y confío en el equipo de trabajo, ya,
ya no soy un todólogo, antes quería hacerlo todo yo y confío mucho en el equipo y hacen cosas fantásticas, entonces sigo aprendiendo muchísimo. Soy fanático de Marvel, DC y todo este tema de superhéroes y en algún momento siendo niño llegué a pensar que sí existía, ¿verdad? Que Superman de verdad volaba y que existía, ¿verdad? Y obviamente cuando uno va creciendo le empiezan a quitar todas esas ilusiones, ¿verdad? Pero cuando me topo con gente como ustedes me doy cuenta que los superhéroes sí existen. ¿Cuántos creen que es así? Gracias. Y si, muchas gracias. No soy pedirle fotos a nadie, pero me encantaría sacarme una foto con ustedes ahora al final, porque quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos conozcan la historia de ustedes. Y como bien decías, ahí cuando estaba sentado y cada vez que Revi hablaba y cada vez que Alex hablaba, sentí un golpe tan fuerte, palabra tras palabra, porque me reclamaba a mí mismo y decía, estoy haciendo tan poco con mi esposa, con mis hijos, ¿qué le pasa, verdad? ¿Qué sucede? Porque ustedes de verdad, Dios permite, como ustedes bien decían, las cosas con un propósito. Y al menos para mí hoy me enseñaron que el amor sobrepasa lo físico, que el amor sobrepasa lo que vemos y que cuando decides amar a alguien, como Rebe se paró frente al gorila de ese bombero y le dijo no me voy de aquí sin él, cuando decides amar a alguien lo persigues hasta el final. Y gracias por contarnos esa historia, porque ustedes son el fiel voto, la aceptación correcta de poder decir que el amor existe. Y hay un común denominador en toda la historia. En cada vez que vi el video y cuando ustedes contaban, podía ver un común denominador. Y es Dios en medio de ustedes. Y lo puedo sentir, lo siento, siento ese amor, siento a Dios. Y sueño con volver a encontrarme con gente que he perdido en el camino, en la eternidad, y abrazarlos. Y en el caso suyo, Alex, volverás a abrazar. Y ojalá podamos estar allá y poderlo ver juntos. Pero los abrazos que das hoy por hoy son más grandes que los que dabas cuando estaban los brazos, porque los das con el alma y con el corazón. Y esos abrazos sobrepasan todo entendimiento. Van más allá de lo físico y por eso hoy te digo que eres para mí como un superhéroe porque puedes volar. Porque tu mente y tu convicción y tu fuerza y Rebe, tu amor y tu pasión vuelan más alto que Superman y que cualquier cosa que podamos entender. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a ellos por su historia? Gracias. Muchas gracias. Y me hiciste llorar, eso no se vale. Y gracias por acompañarnos. Esta es su casa y qué lindo poderles conocer. Ojalá y podamos tener más tiempo para conocernos más y poder aprender más de ustedes. Cada momento que están cerca de nosotros aprendemos. ¿Qué tal si los despedimos con un aplauso nuevamente? Bueno, y eso fue nuestra reunión de Nexus el jueves pasado. Y de verdad que esta es una pequeña muestra de lo que Dios va a hacer a través de estas reuniones. A todos los jóvenes y adolescentes que no pudieron ser parte, les invitamos. Y si usted conoce a algún joven o adolescente que le pueda compartir este testimonio y este video, hágalo e invítelo a nuestra próxima reunión de Nexus que vamos a estar anunciando muy pronto en las plataformas de Vida Abundante del Oeste. Gracias por acompañarnos y hasta luego.